Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película Melodía de Seducción de Harold Becker. Yo diría que la mejor película que ha hecho hasta el momento, naturalmente, Harold Becker. Pero no solo eso, sino que probablemente eh, es la mejor película de El embarque Seguro de John Goodman y quizá, quizá también de Al Pacino, que han trabajado rodeados de un equipo fantástico porque la fotografía de Ronnie Taylor es excepcional, por no hablar del montaje David brereton es el montador de esta película ganó el Oscar con Cabaret y en el prestigio en Estados Unidos de ser uno de los más grandes y es curioso y para los aficionados al montaje, en las escuelas de cine, etcétera, esta es una de las películas en donde se ve el mismo con que ha sido montada la película eh, la relación de tiempos, el cómo entra un personaje por izquierda y sale por derecha, el, el cuidado exquisito. Y luego, naturalmente, el guión de Richard Price, que es una maravilla. Es una película que yo creo que nació en estado de gracia. Cuando se estrena, no tiene el éxito que yo creo que había merecido la película, pero con el tiempo se ha ido haciendo casi un clásico dentro de la temática del thriller o del cine negro. Pocas veces vamos a ver Manhattan. Como lo vemos en esta película, con aromas de barriada, la gente hace sus compras como si fueran realmente un... un un pequeño lugar donde vemos la vecindad, vemos las como digo las tiendas, los bares, hay un mundo de clientes poco habitual en, en una urbe como es Nueva York. Es un drama policiaco, es un drama de sexo y es un drama enormemente violento. Pero creo que puestas las cartas unas detrás de otras nos dan unos personajes absolutamente creíbles. El policía de Al Pacino, el desconcierto que lleva a lo largo de la primera parte de la historia del embarque, que es un personaje arrolla luego realmente hay dos momentos que casi devora a al pachino es eh... Un, un, no sé creo que es un alarde es uno de los mejores thrillers que ha hecho el cine norteamericano en los últimos 15 o 18 años pero bueno está aquí mi querido amigo Antonio Jiménez Rico para que nos hable de este Sea of Love que es el título original de la película Mar de amor una canción muy conocida muchos de ustedes la habrán oído hace como veintitantos años y que es el título original pero tampoco está mal melodía de seducción en cualquier caso Antonio Jiménez Rico buenas noches buenas noches dinos algo de esta a bueno, estupenda película. Pues eh, estando totalmente de acuerdo con todo lo que tú has dicho, yo aportaría una idea, que es que yo esta película no la concibo sin Al Pacino y sin El Embarque. Porque no solo como actores, que a mí me parece que están ambos mm, excepcionales, sino como person personalidades, como animales cinematográficos porque son dos animales cinematográficos. Porque no olvidemos que la película, aunque tiene un fondo de thriller, en el fondo es la historia de una, de una atracción animal entre dos grandes soledades, entre dos personajes solitarios, abandonados, en cierto modo, y la película tiene, aparte de una narración impecable, que no se puede discutir, con un montaje estupendo y unas elipsis absolutamente eh, maravillosas. En el fondo, lo que a mí más me, me gusta y resulta más memorable de la película es la potencia de los encuentros, yo diría de los encontronazos sexuales, y por el vigor que eh, Harold Becker da a las escenas de estos encuentros sexuales, lo mismo que a las escenas de la violencia. Yo creo que en ese sentido la película queda en la memoria por los actores, insisto, pero también por su presencia casi animal. Y para terminar, yo diría que es memorable la presencia de Ellen Barkin, que no solo es una mujer con una capacidad de sensualidad, con un morbo absolutamente físico, que traspasan la pantalla, sino que además a mí me parece que demuestra en esta película que el lugar que, ocu que ocupa en la industria del cine no es el merecido porque es una actriz llena de talento interpretativo Buenísima. y además como sabemos no es una mujer nada inculta, es una mujer muy preparada que ha estudiado en la universidad, que tiene un título de licenciada, que ha estudiado en el actor estudio. Que es una actriz, a mí me parece muy notable, aparte de que tiene, que nunca está además una presencia física eh, inquietante, morbosa y sensual, a mí me parece que inolvidable. Es que además yo creo que es una actriz muy notable y en los mano a mano que tiene con Al Pacino porque como tú has dicho, en algunos momentos se lo devora y se lo come con patatas fritas, lo cual es muy difícil. ¿eh? <laughs> sí, 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 porque sí. pachino es otro de los tremendos. Clara Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí. dinos algo de esta mujer que dice bueno. Antonio, Tú como mujer y como Sí, Es que es claro, Clara. Yo, incluso, Ya hemos comentado.. Claro, antes. incluso yo como mujer estoy impactada por el embarque sobre todo que no se pierdan los espectadores la entrada en escena de ella con una cazadora roja y brillante que ya es una señal de peligro. Desde ahí va a pasar algo impresionante. La película a mí me recuerda un poco a Brian de Palma, porque toda la intriga, o sea, la estructura del guión descansa en la intriga. Eh, cuando llegas al final de la película te la replanteas por completo otra vez y si la ves una segunda vez la ves de una forma completamente distinta. Pero también me recuerda a Alan Rudolph por todo lo contrario, porque en el fondo la intriga es lo que menos interesa en esta película eh, y más bien es un pretexto para hablar de algo que, que ha dicho Antonio hace un momento, que es de los encuentros, de los desencuentros, de, de las soledades. Es una película muy de los 80 en esos años que, que se rodó Sangre Fácil de los hermanos Cohen, Choose Me de Alan Rudolph, Joque Noche de, de Martínez Scorsese, que son películas que reinventan la ciudad como, como, como el reino de lo desconocido. Y es en este reino de lo desconocido pues, donde se va a encontrar un hombre en crisis al Pacino duro pero al mismo tiempo un poco melancólico y el embarking de las que de la que seguramente ahora vais a decir maravillas vosotros porque Tú realmente también. y yo también claro porque realmente es una mujer con, con una gran fuerza y, y muy poco corriente en el cine muy bien muchas gracias. Poco frente. Javier Río, yo noches. Buenas noches. Sí es verdad lo que dice Antonio, no ha tenido suerte. No, no ha tenido suerte, ni mucho menos la que se merece. Hace un rato me decía Clara, qué buena está el embarking. Yo me quedaba así un poco sorprendido <laughs> y dice, a mí no me gustan las mujeres, pero es que hay que ver qué potencia. Y es verdad, es una potencia de mujer, físicamente te, te la encuentras en un sitio y yo saldría para el lado contrario, si no quieres complicarte la vida. Y claro, nada es lo que parece en la película, no podemos desvelar nada, ni vamos a claro, desvelar claro. nada. Pero cuando vemos a la Barking en su plan más casero, con hija, con madre, con su trabajo, ni así te la puedes creer que sea una chica modosita a la que puedes presentar a tu padre, y dónde está la última novia que me he echado. ¿no? Es una película de amor, es una película de amor, es una película de amor donde el duro se ablanda porque está enamorado. Y estar enamorado es tener, eh, estar orgulloso de enseñar unos mocasines eh, con piel de leopardo. Estar muy contento. Te parece que es lo más bonito porque te lo ha regalado tu chica. Y son horrorosos y kits. Es una película de un duro que cuando le pasa eso tan raro, y que pasa muy pocas veces, además del el tirón físico, la atracción física, cuando pasa otra cosa que ya es más difícil, que es el amor, está dispuesto a hacer cualquier cosa que contradice casi su propia presencia en la vida y en su trabajo. Que es duro, oficialmente duro, en una zona dura, en un barrio duro, acostumbrado a las durezas, alcoholizado, machacado por la vida. ...y se convierte en un niño que va siguiendo al objeto enamorado... ...aunque sea muy peligroso y aunque no sea prudente... ...y quiere invitarla como sea... ...quiere llevarla al sitio más kiss del mundo... ...porque va a quedar bien... ...y pasamos de esa suavidad de la melodía de seducción... ...a la dureza en, 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 sin, casi sin continuidad ¿no?... ...todo parece suave y de repente todo parece duro... ...y todo es sí. inquietante... ...me parece una gran película... ...no sé si le van a salir muchas más al director así... ...es difícil ¿no?... ...porque han conjugado una serie de cosas... Y de luego es un placer verla. Es una película nerviosa. Es una película que te tiene atrapado y te tiene con los nervios de punta. Te tiene a veces muy interesado eróticamente por cosas y otras veces muy agobiado por otras muchas. Una película fabulosa. Sí, además eh, yo creo que Campo de Cebollas, que es la primera vez que nosotros vimos una película de Harold Becker, Falsa Identidad, City Hall. Bueno, puede tener partidarios naturalmente, pero creo que no tiene nada que ver con esta. Esta es una película que le salió redonda, es como La Sombra del Testigo de Ridley Scott. Son de esas películas que además ganan mucho con el tiempo, porque vas descubriendo que hay otra capa detrás y otra capa. Es decir, es una película sobre la ciudad y la noche. Es una película sobre la soledad, es una historia de amor fantástica que puede ocurrir perfectamente entre una... Mujer que trabaja en una zapatería y un policía divorciado, cansado y amargado, con otros personajes, soportes maravillosos, como el, el compañero suyo que está casado ahora con la mujer de Al Pacino, por no decir John Goodman, el gran policía que le saca prácticamente medio metro, cosa que no tiene ningún complejo Al Pacino en hacer esas tomas que le llega, a veces no le llega ni... ni